Existen diferencias en temas esenciales entre Rusia y la OTAN. Representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Moscú discutieron el miércoles en Bruselas sus divergencias, en un encuentro que no logró avances concretos para desactivar la crisis en la frontera con Ucrania. Hay diferencias significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia en estos asuntos. Nuestras diferencias no serán fáciles de resolver, pero es una señal positiva que todos los aliados de la OTAN y Rusia estén sentados en torno a la misma mesa y comprometidos con temas sustanciales. Rusia exige a la OTAN cerrar la puerta a la adhesión de otros países como Ucrania, así como el cese de maniobras militares de esa alianza junto a las fronteras rusas. Este elemento debe estar presente en cualquier caso. Es un imperativo absoluto cesar la política de puertas abiertas y dar a la Federación Rusa garantías legales de que no habrá más avance de la OTAN hacia el este. Sin embargo, la OTAN descarta hacer concesiones fundamentales o aceptar que Rusia tenga un poder de veto sobre qué país puede sumarse a la alianza militar. Juntos, Estados Unidos y nuestros aliados de la OTAN lo hemos dejado claro. No pondremos fin a la política de puertas abiertas de la OTAN. Es una política que ha sido central de la alianza, una alianza defensiva solamente. La OTAN es una alianza de defensa. Estados Unidos ha asegurado a Rusia no tener intención de colocar armas ofensivas en Ucrania, pero ha negado cualquier plan de llevar a cabo una desmilitarización en Europa. Rusia mantiene apostados unos 100.000 soldados en su frontera con Ucrania, que combate separatistas prorrusos desde 2014, cuando Moscú anexó la península de Crimea. Así es. Bueno, ahí teníamos la noticia de esta teleserie que todavía no termina entre Rusia, Ucrania y la OTAN ahí. Verdades ocultas se llama. La teleserie de este mes con la OTAN y Rusia. Uh-huh. Bueno, Putin el otro día declaró que sí, a Estados Unidos le gustaría que Rusia pusiera misiles en Cuba y Venezuela. Y mira, y tirándose a los Estados Unidos todavía, que Estados Unidos de dedo fácil. Bueno, en este momento yo creo que no. En Estados Unidos... Entonces, en este momento yo creo que no. El dedo es más... Está medio enfermito el dedo. Sí, está enfermito el... ¿Cómo se llama? Hablando de Biden, ha perdido bastante popularidad. Sí, pero si eso era... Acuérdate que nosotros lo comentamos antes que... O cuando salió, que eso era hoy que iba a pasar. Que, si a medida que el tipo fuera metiéndose más en el tema del trabajo en sí, iba a ir perdiendo el porcentaje de apoyo, la credibilidad y las mismas acciones. Sí, sí, eso no. Y a mí lo que me preocupa, que a lo mejor puede ser una tontera, pero es que yo lo que les decía la otra vez, yo veo a Biden y Biden no va a terminar el periodo. Para como está físicamente, tú lo veí, está ni Ozzy Osbourne. Está tan jodido así como... Y va a penitas, ¿cachai? Como se bueno, Burns. Bueno, la Guerra Fría está más candente que nunca, sí. Así que ahí estamos, noticia en desarrollo. Y vamos con la siguiente noticia, por favor, Ángel, para que coloque el video, la número 2, please. La number 2. La nueva Guerra Fría, pues bueno. Sí. The new one. Dicen que nunca terminó, pero bueno. Veamos el video. Yo también pienso... Seúl y Tokio reportan una nueva prueba de misiles desde Corea del Norte. Ocurre en medio de las tensiones por nuevas sanciones de Washington contra Pyongyang y sus peticiones a la ONU de imponer más represalias. El gobierno de Kim Jong-un, a su vez, advierte de fuertes contramedidas en caso de que Estados Unidos impulse más sanciones a nivel internacional en su contra. Washington impuso restricciones a 6 norcoreanos, un ciudadano ruso y a una empresa del país eslavo. Les acusa de ser responsables de la adquisición de bienes desde Rusia y China para estos programas. El paso generó preocupaciones en la arena internacional. Pekín rechazó la política de presión de la Casa Blanca, insistiendo en que no ayuda a resolver la tensión en la península coreana. Sí.
cohete que sale de la... Claro, pero ahí es un poco cuando la realidad supera la ficción y te empieza a dar ahí como subir los misiles, que parece como el Thunderbird. Bueno, ahí está este otro problema que tiene el mundo, pues Corea del Norte, que cada cierto tiempo ahí hace sus demostraciones de fuerza ante Estados Unidos y sus aliados, y bueno, la cosa es de nunca terminar. Sí. El problema con Kim Jong-un es que nunca sabes si está blufeando o es en serio. Entonces no sabes si en serio va a apretar el botón y va a quedar la escoba o bueno, que ella está... La doctrina coreana dice que si no Estados Unidos no lo ataca, ellos no van a hacer nada. Ah, ya. Se van a mantener ahí mientras no haya un ataque... Ya, ok. Bueno, vaya.